Sí. Amiga de la casa, que está Yentel Argüello. ¡Qué linda, por favor! Está en los eventos más importantes del país. Yentel en su nueva etapa. Y hoy aquí con nosotros en Noche de Show. Muy, muy exitosa, por cierto, ¿eh? Así que acapara absolutamente toda la noche. ¿Cómo andas, Yentel? Yentel. Yantel. Junior. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Noche Show. Gracias por la invitación, Junior. Yo me siento acá en mi familia porque realmente ustedes son mi familia desde siempre. Así que un beso para la gente y gracias. No mientas. Muy contenta. Yantel, no mientas tampoco. ¿Cómo no, eh? ¿Nosotros qué sorteo hacemos hoy, Miro? Hoy nada. El jueves pasado estuvimos haciendo. Sí, así que me siento muy contenta, Junior. Y cada vez más cerca trabajando juntos, ¿eh? A mí me... Sí, ¿viste? Cada vez más. Es una buena señal. Es una señal. Vamos a ver qué surge. Opa, opa. Igualmente me dijeron algo que tengo que repetírtelo porque me parece que la sinceridad tiene que estar en primer lugar. Claro, eso va a conservar nuestra amistad. Dijeron que lo mismo le dijiste a Bicho Rivero hoy a la siesta. A la pucha. Esa info llegó acá. Bicho Rivero es mi amigo, ustedes son mi familia. Ah, muy bien. Bicho Rivero es mi súper amigo. Fíjate, Bicho. Yo le quiero muchísimo. Chicho, no sos familiar, Yentel, ya te digo ya. Claro que sí. Bueno, Yentel, no solamente sos bailarina, no solamente fuiste conductora, sos conductora, sino que también te volcaste. Cantó también un tiempo. Cantó también, sí. Te volcaste al DJ. Ahora sos mujer DJ, animadora, conductora, bailarina, y me pasaron un dato por ahí. También actriz, porque va a formar parte de una serie y ya está grabando. Así que, sos multifacética, Yentel. Vos sabés que hasta yo a veces me sorprendo, ¿verdad? Porque... Nosotros antes grabamos videoclip con Yentel. Sí, ¿te acordás? Tenés razón, sí, ya veníamos hace rato. Ya ahí. Actuamos muchísimo. Es más, cuando entré al canal dije, esto fue mi primer inicio. O sea, yo inicié en este canal, en un programa, ¿verdad? Con Pelusa. Y tipo, fue así, híjole, acá yo inicié como modelo de ropa nomás. Y hoy en día, DJ, ya bailé, ahora estoy, voy a estar participando en una serie paraguaya muy exitosa en la segunda temporada. Y en lo que actualmente me dedico como DJ show. Quiero eso aclarar, porque pese a que le pese, hay muchísimos por ahí, obviamente. Pero contame sobre ese punto. ¿Cómo que pesa? ¿Quién te puede criticar por lo si vos estás trabajando? No entiendo. Y eso, yo creo que, claro, porque todos quieren estar, todos quieren trabajar, por supuesto, ¿verdad? Pero tienen que entender que lo que vos haces es un show. Exactamente. No es que sos 100% DJ que vas a estar tocando toda una noche, ¿sabes?, en un boliche. Y no sabes qué pasa, que la gente le aburre también estar escuchando ahí solo, hacer jugar con la consola. No, es también para que ellos te sientan. Tipo, yo les hago cantar, me voy, les señalo, les saludo. O sea, lo que nosotros hacemos más es entretenimiento, para poder entretenerle a la gente hasta que entre el artista principal, si es que no somos nosotros, ¿verdad? O sea, claro, claro. Tenemos show, baile, efectos, cantamos, bailamos. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Acá vinieron tus compañeras de baile, tus bailarinas estuvieron mi amiga, acá. Sí, Vani y Evelyn. Presentes acá, contando muchas evidencias, ¿verdad? Las cosas lindas que contaron. Contaron, que dijeron que hacen juntas, todo hacen juntas. Es que sí, las bailarinas número uno hoy en día son las únicas bailarinas muy pro realmente. Son hermosas y, por supuesto, son bailarinas profesionales. Yentel, vos, por ejemplo, te destacás como la mejor bailarina prácticamente. O sea, yo recuerdo en una de estas giras que hiciste por Encarnación, ese coreo impresionante que fue captada por muchos diarios. Esa coreo era increíble, ese vuelo que hiciste. Solamente radio te falta hacer. Vos sabés que no me gusta la radio. No sé si es que no me gusta. Me gusta tanto el micrófono. Puede ser. No, no, digo que no me gusta el micrófono. ¿Verdad? O sea, realmente estoy acostumbrada. ¿Qué condiciones tenés? Los micrófonos, pero... ¿Te gusta más la televisión? Vos sabés que me gusta más la televisión, me gusta más... ¿Sabes qué? Me gusta más el contacto con la gente. Siento que hoy en la radio, y eso que en la radio se escucha, o sea, se ve, inclusive se escucha más que, por ejemplo, ver la tele. O sea, eso es lo que yo... O en una radio se escucha en cualquier esquina de cada barrio. En todo lado, en todo momento. La tele casi no se ve. Pero siento que parece que quiero llegarle más a mi público, ¿verdad? Entonces, por eso es que me dediqué ahora a ser DJ implemente, porque nunca dejé de bailar. Es más, fui la primera bailarina paraguaya que salió afuera internacionalmente a bailar con un artista urbano que se llama Sech,
que es un cantante de reggaetón. Y nada, sigo bailando. Lo que no quiero dejar es nunca dejar de bailar. Siempre implementar eso con algo. Quiero preguntarte muchas cosas, Yanda. No sé si me vas a responder, te vas a alojar conmigo. Si te... No, claro que no, estamos acá. Bueno, yo te veo trabajando muchísimo. Me alegra mucho porque sos una buena persona. Nosotros te queremos de verdad. No te lo decimos así de onda como le decimos a todo el mundo, porque de verdad te queremos mucho. Y te vemos que el éxito te sonríe. Ahora, ¿hay tiempo para el amor? Me vas a responder en breve. Porque tenemos un tema.